todos y todas, hoy os traigo una review. Lo primero, comentaros que últimamente estaréis viendo pocas reviews de cómics, mangas y demás, y novelas gráficas. Eso es porque voy a subir solo de los que me parezcan más interesantes, ya que, por ejemplo, mangas estoy subiendo varias, siguiendo varias colecciones, y un tomo no da para hacer mucha review. Ahí haré, por ejemplo, de la colección entera. De cómics en sí, si son sueltos, a lo mejor tampoco son muy interesantes, y haré de los que sí que considero que tienen más que son más interesantes, por así decirlo. Y aquí hoy os traigo un compendio de viñetas de humor negro, que es La familia Adams y otras viñetas de humor negro, de Charles Adams, de Editorial Valdemar Tapadura. No tiene sobrecubierta, tiene 318 páginas. Y bueno, yo no conocía a este autor, no sabía que era el autor de La familia Adams, de estas viñetas de La familia Adams. Os voy a enseñar una, por ejemplo, que sea justo de La familia Adams. Ahora es cuando no encuentro ninguna, verás tú, que sea propia de esta familia. Sí, mira, aquí por ejemplo. Y bueno, nos cuenta en viñetas gráficas no solo de La familia Adams, sino de personajes en general que también son anónimos, pero con un toque muy ácido, un toque muy negro, que si no os hace gracia La familia Adams, la versión antigua y la película en la que aparecía Christina Ricci, este libro no os va a gustar porque tiene, como os digo, un toque muy ácido, como por ejemplo, a ver si os puedo enseñar alguno, a ver. Por ejemplo, este de aquí. Y además creo, ya os digo, si os gusta el humor negro de La familia Adams, os va a encantar y os lo recomiendo totalmente para pasar un buen rato. Además, se lee súper deprisa. No tenéis por qué leerlo todo de seguido, sino puede leerse suelto como yo lo hice y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.